gran ambiente, amigos y amigas que están participando a pie, en casa, en cochera, en la portacalle, en la esquina. Yo creo que como festivo hoy, de fiesta, la tarde, celebrando esta Juan, tomando en cuenta todas las anteriores, octubre, la hípica nacional en Camuapa el año pasado, ¿qué lugar ocupa Camuapa en el hípico nacional para usted, vicepresidente? Yo creo que Camuapa está ahí de los mejores. No te voy a decir qué lugar es porque no me gusta calificar 1, 2, 3, pero sí Camuapa ocupa un lugar muy importante. Y esta tarde lo está demostrando, un hípico muy organizado, un hípico con una gran participación, un hípico que tiene también ese componente importantísimo, como él, el hombre, la mujer que está, el niño, la voz, el anciano, que está en su casa participando, que se está divirtiendo, que está haciendo suya la actividad del hipismo. Como saben todos los nicaragüenses, los chontaleños y los guateños de esta zona del centro del país, y en especial lo llevamos en corazón. Va a estar el jueves en la inauguración de Feria Tofer, vicepresidente. Esa es la idea, que si aún nos tiene vivo, pues ahí estaremos esta tarde, ayudando, acompañando, tratando de participar con los amigos, haciendo presencia, con los amigos que se están organizando el Tofer. Bueno, muchas gracias, el vicepresidente de la República, el general de retiro, Moisés Omar. Vamos a conversar también con el doctor Aragón. Buenas tardes, doctor. Bueno, en esta hípica regional, bastante gente, un poco retrasado como siempre, pero aquí está el hipismo nacional y regional, el presidente Camuapa. Muchas gracias, Radio Camuapa Estéreo. Gracias por transmitir también, no solamente para Camuapa, sino para toda la región central, sobre todo al mundo. Hoy estamos celebrando los 10 años de la Feria Tofer 2000 Camuapa. Este hípico es en conmemoración de los 10 años de la Feria Tofer. Y se está realizando el primer hípico regional Tofer Camuapa 2014. Y esto queda patentizado para todos los años. Entonces, la Federación de Asociaciones de Camuapa tiene que continuar, darle continuidad a esto y que siga siendo totalmente un éxito. Primer hípico y totalmente exitoso. Agradecemos a nuestro vicepresidente por esta cordialidad de visitarnos y estar con nosotros y haber aceptado como uno de nuestros homenajeados en este hípico. Además de él, están siendo homenajeados el presidente de la Federación de Asociaciones Hípicas de Nicaragua, el señor Reinaldo Arquespada, la jovencita novia hípica nacional, la novia hípica nacional Morena Guadalupe Bustamante, y por supuesto, por Camuapa, don Felipe Somoza y don Rosalío Arróliga. Dos historias que han hecho posible las actividades hípicas y taurinas en este pueblo. Camuapa hoy está de fiesta, continuamos con Tofer 2014, el 20 de marzo, que será su inauguración, que vamos a tener el gusto de tener a nuestro vicepresidente. Y pedimos al pueblo que también, así como hoy se han volcado a la calle, que se vuelquen participando con nosotros en Tofer. Muchísimas gracias y gracias nuevamente a Radio Estéreo Camuapa. Bueno, este es el primer, decía usted, el primer hípico regional, la primera experiencia, pero ¿cómo ha sido la convocatoria? ¿Han respondido los hípicos de la región, de Nicaragua? Esto sobrepasó las expectativas. No fue regional, ahora es nacional, porque vinieron participantes de todo lado, de todo Nicaragua. Y agradecemos a cada uno de todos esos hípicos que pusieron su granito de arena para que hoy fuera positivo y todo un éxito este hípico de Camuapa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. 3 de marzo que va a concluir la Feria Tofer. Hay mucha expectativa en cuanto a esta organización de la feria y pues este desfile hípico que está organizado para el día de hoy, celebrando por supuesto los 10 años, como decía el doctor, se va a patentizar y va a ser tradicional, patentada a la feria, va a haber este hípico a partir de este año, todos los años. Así que una bonita actividad, Camuapa siempre, por supuesto, siempre está lucido, siempre con el sentido a los amigos, a la vitalidad. Yo siempre digo que Camuapa es la vitalidad, por eso es que viene tanta gente de Nicaragua a compartir con nosotros aquí, ya sea ahí, o sea, cualquier otra actividad que nosotros realicemos, pues la gente siempre corresponde a esta invitación. De la región y de Camuapa, que son muchísimos, han
décimo aniversario de la Feria Mujer Camuapa. Así que, hasta ahí, mi corazón de la Chile, ustedes que están viendo que están en su familia, que se pueda Radio Camuapa. Nos dejamos con más música y a la gente que nos está viendo a través de YouTube puede seguir.